Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net. Gracias a ustedes, seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. A la hora de un desastre natural, ¿qué hace la Policía Nacional Civil? Esto se le preguntó al subcomisario de la institución, Jairo Díaz, y esta es su respuesta. La Policía Nacional Civil, su tema principal es el orden. La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, ¿recuerden? Tiene como función ver cada uno de los fenómenos que puedan afectar o que puedan generar desastres de mayor magnitud, inclusive prevenir que haya graves afectaciones al orden público a consecuencia de estos fenómenos naturales. Ahorita, que es lo que se llevó a cabo, la activación de la alerta naranja, o mejor dicho, la continuidad de la alerta naranja que teníamos activada con fines de contrarrestar cualquier efecto de los incendios forestales, ahora se continúa por cuestión de las tormentas, especialmente la época lluviosa que tenemos. La Policía Nacional Civil tiene bastantes funciones, sobre todo se van a dar aquellos pillajes de las personas que puedan cometer contra el patrimonio de quienes han sido albergados, por ejemplo, en el caso de que se evacúen. Por una parte, tenemos monitoreo de rutas también. Estos monitoreos son importantes para contribuir con las autoridades centrales de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres para que tomen las mejores acciones. Independientemente que cuando ha ocurrido distintos riesgos o desastres, hemos conformado equipos de búsqueda, de rescate, inclusive acorronamiento de áreas afectadas, entre otras funciones que la Policía Nacional Civil tiene como garante del orden público. Lo hacemos con una cooperación muy estrecha con otras instituciones, que es la forma que esta coordinadora funciona. La coordinadora no es una institución como tal, sino es un equipo de gente de distintas instituciones que con su propio patrimonio y recursos buscan cubrir las necesidades de la población guatemalteca, para que no se quede el propio que es una institución con presupuestos propios, sino con presupuestos de cada institución. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.